Pero se me hace una burla y un absurdo que cambien un referee. Eso se llama falta de criterio. La gente puede exigir y pedir. Acuérdense bien, muy tranquilos, que gane el mejor. Eso una es. Una buena lucha y lo demás no importa. Espérame. Tú estás inconforme porque tiraron la tiraste. No. La manera de predisponer a la gente. Porque el referee Pepe Casas ya sube con miedo. Porque si toma una decisión que parezca favorable... Sí, se escucha Pepe Casas. Decíamos, si Pepe Casas toma alguna decisión que pueda parecer favorable a Heavy Metal, campeonato mundial, la gente se le va a echar encima. Entonces lo que va a suceder es que ya está predispuesta la gente. Y el Santo, si llegase a ganar, ser un campeón de juguete. Eso me da gusto. Le tienen miedo a los rudos. Eso es la noticia. Mira lo que son las cosas, Rivera. No te molestabas cuando Tirantes ayudaba a los otros. Ahí sí no había predisposición, pero ¿cuántas veces? Ahí está el retiro de Conan porque el malandrín del Tirantes determinó ahí. Ahí sí no te molestó, ¿verdad? Me molesta la actitud de la gente que es mala perdedora. De seguro le van a las Chivas. El público reconoce, Rivera. Yo mejor me voy a la lucha. Ya no quiero hablar. Mira, pues sí, ¿qué decía Alfonso? ¿Tú oíste a Pepe Casas? Es que eso es profesionalismo, por eso la AAA es la empresa líder, por eso la AAA tiene la galería de luchadores más importantes de la historia. Le dijo, yo soy tu padre, pero si te portas mal, yo te descalifico, y lo dijo en un tono 100% literal y real. Es su progenitor. Sí, es su papá en la vida real. Ahí está, todavía más a mi favor. Todavía más a mi favor. Si usted oye una voz de fondo, es de Pepe Casas, que está ahí siguiendo las acciones de la lucha. Esperemos que sea neutral. Aquí está tomando con castigo. Nada santo. Es muy interesante lo que está haciendo el equipo de producción de Televisa en este sentido, de que usted oiga al referente. Ahí está. Porque es algo que no habíamos tenido la oportunidad de ver. Le preguntan al Santo si anda en condiciones. En triple manía. Es cierto, tiene razón don Gregorio Núñez. Qué viento tan sabroso se suelta aquí en Río Nilo, refrescante. Oye, ¿cuántos metros estamos sobre la superficie? Pues que no tengo ni idea. ¿Qué será? Como calculador, me muero de hambre. ¿Estaremos a 30 metros? Mira, yo le quería decir 25, 30 y andamos yo creo en la misma frecuencia, me dijo. Lo único que no estoy de acuerdo contigo, Rivera, es que defienda reiteradamente a esos rudos malandrines. ¿Por qué usted defiende a los técnicos, me dijo? Porque es la justicia, Rivera. No, ¿por cuál justicia? Esto es un deporte donde pues tenemos la libertad de que alguien le vaya a alguien, y eso es lo bonito, ¿no? Pero ¿cómo puede ser cómplice de los actos ilegales? Porque no le voy a las muñequitas. Pero ¿cómo te puedes erigir en defensa del tirante, Rivera? No del tirante, del hecho. De que a la gente al rato puede quemar una arena porque los provocamos, les decimos, ¡ay, no queremos nada! Si el Santo tuviera los pantalones, lástima que no vive su padre, si no ya lo hubiera sacado a patadas de este escenario por andar haciendo esos numeritos, esas escenitas, chillón y más recontra chillón. Lástima de ropita, yo creí que era buena persona, guácala de pollo mil veces y recontra guácala de pollo para el Santo. ¡Qué bárbaro, Rivera! Estás verdaderamente en el declive de tus juicios. Indignado. No, pero ¿cómo vas a estar aquí indignado? Porque aquí vemos cómo ya no puede el Heavy Metal y se sujeta de la soga, Rivera. Por lo pronto ahí hace una evolución donde se levanta con plasticidad y elasticidad. Ha defendido no menos de 18 ocasiones el Mundial y 26 el Nacional. ¡Háblele, muchacho! Aquí está pidiendo el castigo, está haciéndolo, castigando la pierna del Santo. ¡Habla el Santo! Y ahora el Santo está volteando el castigo. Ninguno de los dos quiere ceder. Aquí está lucha de mucho grado de tensión. Vamos a ver, porque está en la escena dos de los luchadores que más odio deportivo así se tienen.
Nada. Porque desde que le quitaron el campeonato al Santo, fue por culpa de Eddie Guerrero, que intervino en aquella ocasión en el Gimnasio Juan de la Barrera. Ya lo sabe, Gimnasio Juan de la Barrera. Próximo viernes, 8:30 de la noche. Nada, Santo, nada. Ni me recuerdes de ese traidor de Eddie Guerrero. Nada. Aquí tienen ustedes al hijo, al enmascarado de plata, el Santo. Ya se va a estrenar su película con un argumento verdaderamente excepcional. ¡Quítese de ahí! Aquí tienen esta postal, esta panorámica excepcional. Estamos viendo lucha de 24 quilates del Santo. Infinitamente superior en experiencia, en prosapia y en recursos, Rivera. Se avienta un Huguín ahí. El distinguido heavy metal ahora con palanca a los brazos, lo toma con candado al cuello. Ambos se toman, se sujetan y el Santo saca la mejor parte. ¡Una! ¡Dos! Por poquito. Ahí con ese paquete total, ya estaba heavy metal al filo de la navaja. Por lo pronto tenemos al retador inspirado momentáneamente. El Santo está sacando quizá ligera ventaja en este momento. Aquí está heavy metal. La mirada enérgica, la seriedad de una lucha que, bueno, cualquier lucha lo merece, pero en las de campeonato mundial, donde va mucho en juego, pues caray. Está el hijo del Santo sujetando, primero por la cintura, después candado al cuello. Y ahí muy atento el referee. El roquero se levanta, no lo dejaron, pero ahí con las manos, nada. Aquí, de primera mano se entera usted. Y aquí el hijo del Santo haciendo de las suyas. Ya van dos que le hace. Ya van dos. Fíjate, y... Santo. Santo, mucho cuidado aquí. Ahí está. Una, dos. Pues caray, a veces esto, como no estamos acostumbrados, queremos disfrutarlo, queremos compartirlo. Y aquí vamos a ver lo que sucede mientras... No, al contrario, es un acierto este tipo de producción. Una, Rivera. Totalmente. Y aquí vuelve a levantar la espalda heavy metal. Y el hijo del Santo tiene la ventaja solamente en una. Pero ha estado mucho más cerca del triunfo el hijo del Santo en este momento. Ya lo derriba heavy metal aquí con tijeras. Aquí tiene un giro de cuello impresionante el Santo. Esto, mis respetos. ¿Para qué les importa tanto el referee si tienen la capacidad? Ese es lo que debe de hacer el Santo, luchar. Cuando se pone en ese plan, le devuelvo su crédito de buena persona. Y aquí tienen ustedes, amables amigos de Televisa, una confrontación por el campeonato mundial de peso welter, que en alguna ocasión lo tuviera en su poder el enorme geniecillo azul, Lismar. Mientras tanto, aquí tienen, señoras y señores, a Pepe Tropicasa. En esta mañana de domingo todo mundo está disfrutando y queremos mandarle un saludo con mucho afecto al actual director de producción del Canal 4 de Televisa de Occidente, a un hombre que en este momento estamos seguros que va a sacar la casta porque tiene toda la interés para salir adelante. Rubén San José, donde quiera que estés, te queremos mucho. Échale ganas porque te necesitamos. Póngase rudo con la medicina, mi querido Rubén. Aquí derriban por lo pronto a heavy metal. Está haciendo sus evoluciones. Segadora, impacta, puede volar, quiere volar. Lo hace el hijo del Santo con un tope entre segunda y tercera. Y aquí tiene que venir. Les dice a los ecos que se tienen que ir. Una, pero no cuenta Pepe Casas. Aquí ya lo está haciendo. Escuchémoslo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Regresaron ambos. No se meta usted, señor, puede descalificar. Ahí ya clarísimo que nadie de los seconds puede entrar. Si no, viene una descalificación. Muchas luchas se definen por los seconds. ¡Ah, qué azotón le dio el hijo del Santo! Y aquí va a aplicar la tapatía que su padre lo hacía como pocos. ¡Háblale!
Pues no puede ni hablar, dice que se rinde. Y el Santo gana la primera caída. Aprovechó los mil maravillas el descuido de Heavy Metal. Cuando Heavy Metal en los aires pronosticaba que podía hacer el giro con la huracarrana, mi querido doctor, lo azotan y ahí inicia la tapatía. ¡Vaya castigo! Y vámonos, señoras y señores, a lo que es. ¡Vean nada más! La manera de provocar, la manera de preparar, la manera como proyecta de esta forma el hijo del santo. Su padre, cuántas luchas no tuvo frente a uno de los inmortales del estado de Jalisco, al enorme Rito Romero, un hombre que inventó la tapatía. Y recordamos a los hermanos Romero, jaliscienses, hoy en Tonalá, donde Televisa está presente. En MCI, la compañía de larga distancia, sabemos lo importante que es para usted hablar más con sus seres queridos. Hable más, porque con MCI cuesta menos. En MCI hacemos todo lo necesario para reducir al máximo su cuenta de la distancia. Suscríbase hoy a MCI. Su completa satisfacción está garantizada. MCI le da los mejores descuentos mes tras mes. 7 días a la semana. Para que no siga pagando de más. A través de los años, usted siempre dirá completamente satisfecho que MCI es su compañía de larga distancia para que no siga pagando de más. Suscríbase hoy a MCI. Cámbiese hoy a MCI. Llame al 1-800-285-5060. Hable más, porque con MCI cuesta menos. Palabra de MCI. Palabra de honor. MCI. En comunicación, tenemos la palabra. Los invitamos a pasar una noche con los Tigres del Norte. El super paquetazo de video que usted esperaba. Los auténticos ídolos del pueblo en un vibrante concierto en vivo. Mi buena suerte. Dos videocassettes. Al conocer más de 28 canciones, te regalo su audiocassette de éxitos que incluye Bonita y Mala, El Celular, El Sastre y muchas más. Ordene ahora mismo una noche con los Tigres del Norte. A nombre de los últimos amigos, gracias por darme la oportunidad de poder trabajar en vivo. Aquí lo tiene, para tapatía nuevamente. Ah, no, para cangrejo. No fue tapatía, pero un cangrejo que puede convertirse ya en mecedora. La mecedora. El esfuerzo de ambos, uno por quitarse el castigo. A ver, aquí la de a caballo. Bien, Heavy Metal, qué bien. A base de muchas agallas, doctor, porque parecía en determinado momento que con esa mecedora se rendía. Así es, Rivera, estamos viendo una lucha de 24 quilates. Vaya lucha de alto índice técnico, escuchemos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, órale, señor. Aquí tienen la energía de un referee. ¡Qué bueno que se fue Tirantes Malandrín! Cuando está soplando el viento con una fuerza, como la fuerza que está demostrando en este momento el enmascarado de plata, el santo. Una manera de ir al frente, proyecta hacia el juego de cuerdas cuando está por aquí. Este hombre que es impresionante. La manera, Rivera, cómo se está desarrollando esta lucha. Bueno, qué forma de escaparse de Heavy Metal en medio de las piernas. Aquí está azotando a su rival. Vamos a ver, porque esto continúa. Ahora parece que Heavy Metal es el que empieza a tomar la contienda. Sentona la gallina de Heavy Metal sobre el santo, que retorciéndose se va hacia una esquina. Una esquina neutral, hay cuerdas de por medio. Se trata de zafar, tiene que intervenir el referee.
para que esto no continúe. ¿Y dónde está el conteo de Pepe Casas? Lo dicho, esto fue ahí para el hijo del santo preparado. Es que está muy el regaño de, pero no cuenta Pepe Casas. O sea, ciertamente hay cuerdas, ciertamente hay muchas cosas, pero no cuenta desnucadora. ¿Habla tanto? Pues a ver, que le den una desnucadora a usted, mi querido Pepe Casas, a ver si habla. Yo atinaría a decir, ¡ay! Y vamos a ver qué hace Kevin Vettel. ¡Vaya manera de proyectar ese tope! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Los rudos y el rudo Kevin Vettel está empatando la contienda! Dominó y cumplió. Aquí tiene usted máscara, cuidado ahí. La lucha se tiene que invalidar. Aquí está metiendo cuando las cosas se están manejando de esta manera. Mientras tanto, aquí tienen ustedes al hombre que es el retador y que debe de recuperar el cetro, porque es un cetro que es de él. Tiene la clase y vámonos con el enmascarado de plata del santo, que va a proyectar con un tope suicida como su padre los hiciera. Que lucha aquella frente a Black Shadow. Una, dos. Por andar diciendo cuánto tarda en contar el referee. Cinco. Bueno, ya ahí va, y ahora va a una velocidad de locomotor. Diez. Once. La gente está metidísima. 15. 6. 17. 18. 19. ¡Ay! Cerquitita. No, como cerquitita. Ah, no, que era buen referee, ahí te lo dejo. Ahí está fallando el hijo del santo. Ahora te lo regalo. No lo quiero para nada. Habla santo. Bueno, pues ahí. Ay, qué bárbaro, Rivera. Yo no tuve. ¿A qué te afecta? No. Se ve hace que ya le mandaste un cheque por ahí. No. A este Tropicasa. ¡Qué Huguina se acaba de aventar Heavy Metal! Vamos a ver a Heavy Metal. También sabe volar, claro, con tope entre segunda y tercera. Se no quedan se viendo seco, a espantapájaros. No, y mira cuánto uno, tiempo. Pero no se metan. No. ¡Cuenta! Y si se meten, que descalifique. ¡Cinco! ¡Seis! ¡Déjalo! ¡Siete! Otra vez esa necedad de déjalo. ¡A qué referee! ¡Once! ¡Doce! La gente apoya a ambos. A ambos, siete, en el sentido de que quiere que alguno suba. ¡Siete! ¡Dieciocho! ¡Diecinueve! Volvió a subir. Al estilo de Heavy Metal y el conteo de Casas, pero subió, doctor. ¡Qué lucha, señoras y señores, tan dramática! Aquí metemos un antebrazo. Vean nada más, aquí vámonos con el santo. ¡Vaya plancha enorme! ¡Déjalo! ¡Prodigio, déjalo, de ambos! ¡Quítate! ¡Mira nada, quítate, más! ¡Deja cuenta, Casas! ¡Míralo! Vamos a ver la repetición. ¡Qué clase de vuelo de plancha del hijo del santo! Ya debería ir como en 9-11. Y apenas van en 8. Bueno, y aquí tenemos, pero qué bueno que ustedes están viviendo este momento que 15, se convierte en parte de la historia de la lucha 17, libre. 17, 18, 19. Cerca nuevamente. Ya la tomaron los dos para hacer que más de uno vaya a ver al cardiólogo. Por cierto, una pérdida grande de un hermano de estas unidades de control remoto, el queridísimo Kilo. Cuerda santo. El queridísimo Héctor Velázquez. Donde quiera que estés, Héctor, te recordamos con el cariño y admiración de un gran compañero, Arturo. Sí, muchas veces compañero en la lucha. Bueno, pues aquí está el hijo del santo. Vamos a ver, ahora él quiere hacer el giro de la muerte. Está haciéndolo, es lo que quería hacer Heavy Metal en la primera. Dos. Y se zafa Heavy Metal. Vaya lucha dramática. Dos jóvenes que están demostrando tener excelentes cualidades. Aquí con esto, pues se demuestra que el cinturón no le viene grande a Heavy Metal y que el santo es digno de poder poseerlo. Otro giro de la muerte. Un huracarrana que nuevamente puso en la cuenta de dos a Heavy Metal. Mientras tanto, aquí vemos esta postal, en esta que es la orilla. Vea nada más cuando está aplicando ahí un suple. Va a las alturas,
Heavy Metal, doble campeón nacional y mundial. Cetro que el 25 de octubre de 1984 tuviera en su poder el geniecillo Azul Lismar. Ahí va a las alturas cuando tiene que proyectar. Vámonos con una plancha y se quitó el enmascarado de plata, el Santo. Era demasiada distancia. Es un valiente Heavy Metal, porque intentarlo desde allá eran tres cuartos de cuadrilátero los que había que volar. Voló más de medio, pero no llegó al objetivo. Y aquí lo va a poner a la tapatía. ¿Se rinde o no se rinde? Nuevamente la tapatía. Ya le dio el triunfo en la primera caída. Dice que no, es que sí. Bueno, mientras... doble tuna. ¡Dos! ¡Empate! ¡Empate! ¿Cómo empate? ¿Cómo empate, Rivera? Contó con las dos manos. Mira, ¿no? Mira, no le levanta. Mira, ve su actitud de Pepe Casas. Yo vi, ¿oíste? Ahora sí. Oímos clarísimo que empate es que... pues sí, no puede haber empate, porque, caray, pues es lucha campeonato mundial, ¿no? Pero hasta donde yo sé, Rivera, no puede haber empate. Sí, yo también lo sé, empate no puede haber. Entonces, Heavy Metal dice que él ganó, el Santo también. Aquí están las discusiones entre el referee y el Santo. Y vamos a ver en la repetición, nos va a determinar clarísimamente cómo hay doble toque de espaldas y doble manotazo de Pepe Casas, doctor. Vea nada más la posición de la espalda de este que es el campeón, doble campeón mundial. Mira, a mí se me hace honestamente que fue una injusticia, Rivera. Bueno, el comisionado aquí de Zapopan está dialogando y le está explicando a la gente también de AAA, al metiche de ahí de Rey Misterio. Ustedes tienen la palabra. A ver. Comisionado de la honorable Comisión de Box y Lucha de Tonalá, valga la redundancia. Aquí está. ¿Qué determina? ¿Qué determina? Bueno, el reglamento dice que es una lucha más. Otra caída. Otra caída. Pues sí, aquí pues es histórico, porque yo no lo vi. Bueno, se vivió, pero no de esta forma. ¿Te acuerdas que la lucha de campeonato semicompleto en la función de triple manía era a una caída y se fue a una segunda? Pero yo en la vida había visto un empate y así una es. Cuarta caída. Pero aquí forzosamente tendrá que salir un ganador. Así es, y el responsable del municipio de Tonalá está indicando que no puede haber empate y por lo tanto viene una caída de desempate. Mientras tanto, amores amigos de Televisa, vámonos con este que es el enmascarado de plata, el hombre que ostentaba el campeonato mundial de la categoría de peso welter. Mientras tanto, siempre hay que recordar que la lucha libre en nuestro país es el deporte popular, es el deporte de arraigo, y debe de entender Heavy Metal que se molesta, Rivera, si en Tonalá está especificado en su reglamento que no existen los empates. Pues sí, pero pues a Heavy Metal ahorita con ese carácter, ¿quién se lo va a explicar? Alguien trata de hacerlo. Él trata, pero dice, ¿yo qué? A mí mis timbres, a mí denme mi cinturón. Y Pepe Casas ahora sí cuenta. Y le dice a Juan Herrera, no pierdas el campeonato de una manera tan absurda. Bueno, pues Heavy Metal o sube o pierde de una manera absurda el título. 17, 18. Sube, le dice el espectro. Subió y lo tomó el Santo. Bueno, pues no le quedó mucha alternativa, doctor. Esta es la ayuda que le dan al hijo del Santo. Ahora, ¿quién lo ayudó, Rivera? La comisión local. No. Está bien, me congratulo de irle a Heavy Metal. Si no es porque corren al referee, esto ya hubiera tenido una historia más decente. No este atraco en despoblado. Es una toma bellísima, ¡qué bárbaro! Es una plancha. Se salvó. Uf, pero qué vuelo del hijo del Santo. La verdad que mis respetos. También a levantarse se lleva a Casas. Qué bueno que cerraron el micrófono, porque a lo mejor dijo, ¡ay, mis hijos, como la llorona! Ahora es Heavy Metal que va a la tercera cuerda. Tiene agilidad. De un salto. ¿Dónde vas, Heavy? Pues a volar, papá. Y lo hace bien con esa plancha. Uno, dos, y se zafa el hijo del Santo. ¡Qué lucha, qué dramatismo! Yo soy todavía que no sé qué pasa. Mientras tanto, señoras y señores, aquí tenemos
a esta casa del santo, el hombre que va a las alturas y que proyecta de esta forma, aplicando lo que es la guillotina en el descenso, y vuelve a ser dramática esta confrontación, es histórica aquí en Tonalá, en uno de los tres municipios de Guadalajara. Hay que recordar que Zapopan, que es Tonalá. Oye, esto es extraordinario, un mortal al frente. Se quitó el santo en el momento preciso. Zapopan, municipio de Tlaquepaque también, pero estaban ahí contando dos. Bueno, pues vamos aquí en lo que es, pues será la cuarta caída a lo mejor. Como no hay empate, si empatan nos vamos aquí pasado mañana. Vaya manera de volar de Heavy Metal. Es un valiente, es un entregado, es un guerrero, es un profesional por donde le busquen. Y ahí está el juego de cuerdas del santo. Aplica guillotina. Y vaya, digo, perdón, segadora. Segadora, doctor, que le falla en la salida. No encontró el camino de las cuerdas. Dos solamente, y vaya golpanazo que se da al regreso, al rebotar con las cuerdas. Esta es la de a caballo, amables amigos. Su padre, su padre, su padre. Señoras y señores, nuevo campeón mundial. El enmascarado de plata del santo está regresando por sus lares. Y vean la gente cómo se está entregando, cómo está reconociendo esta güera de uno de los tres municipios. ¿Quién nos recuerda el enorme municipio de Tonalá, donde está el río Nilo, Tlaquepaque? ¿Quién nos recuerda Zapopan, donde Ángel, el Zapopan Romero, enorme ciclista, le dio vigencia? Tres municipios del estado. Cuando nos vamos, don Gregorio Mendoza, don Gregorio Núñez, perdóneme usted, a lo que es la de a caballo. Su padre la inmortalizó, Bori Guerrero la creó, y aquí la está aplicando fuerte, fuerte, fuerte. Y ya el campeón se dobló, Rivera. Ahora, ¿qué pretexto pones para el santo? No, ninguno. Nada más que él, ¿cómo podrá dormir con la conciencia después de la manota que le echaron? Lástima, demostró ser buen luchador como Heavy Metal, pero tuvieron que suceder estas cosas extrañas como para arrebatarle el cetro al verdadero campeón. El santo se abraza, pero en su conciencia debe quedar la magnitud de que él no lo es, de que es guácala de pollo, ultra guácala de pollo, y toda su vida será guácala de pollo. Ahora, señoras y señores, tenemos nuevo campeón del mundo. Esta es la alegría, es la magia de Triple A. Eso sí está bonito. Eso sí es bonito. Para que vean los clásicos contrastes en el cuadrilátero. Rumiando su coraje, Heavy Metal derrotado y el santo con el cinturón. La clásica imagen del que triunfa y del que pierde. Televisa le lleva al medio campeón, el santo desde Río Nilo con Triple A.